Que Dios te bendiga rica y abundantemente, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté contigo y su favor te acompañe todos los días de su vida. Qué bueno, arrancamos una nueva semana con gozo, nuevos bríos, alegría, con la palabra de fe sembrada en nuestros corazones, trayendo a nuestra vida decisiones importantes y todas unidas y relacionadas con el Espíritu Santo maravilloso del Señor. En este día damos gracias a Dios. Qué lindo estuvieron los cultos este domingo. Muchachos, fueron gloriosos, ¿no? Nosotros en el Concilio Cristo la Roca estamos viendo la gloria de Dios debidamente resguardado, cuidado, protegido. Toma de temperatura, lavado de manos, el túnel de desinfección, limpieza de la parte de la suela de sus zapatos, todos dentro del templo, todo momento con las mascarillas puestas, utilizamos el distanciamiento en todo momento, aún a los baños, si alguien va, hay un distanciamiento de 6 pies, una sola persona a la vez, no puede ir dos o tres. Y cuando termina de usarse, se vuelve a desinfectar el baño. El día anterior fogueamos todo el templo para evitar cualquier reacción o acción de esta enfermedad que nos está atacando por todos lados. Damos gracias a Dios. Nuestra iglesia de Caguas, de Cayey, Sidra y Carolina estuvieron en una gloriosa victoria. Es una iglesia que ha cogido la palabra de Dios de una manera grande, una manera poderosa, y se están llenando de su presencia. Palabra a veces fuerte, ¿eh? El domingo salió una palabra, usted la oyó, usted la oyó, yo sé que usted la oyó porque yo los vi pegaditos por la noche a las 9 recibiendo esa misma palabra. Pero es que, hermano, hay una realidad, yo la dije el domingo, es tiempo de tomar posiciones, es tiempo de preguntarse con claridad, ¿de qué lado está usted? O usted está del lado de Dios o está del lado de la duda, del lado del miedo, del lado de la irresponsabilidad. Tenemos que ser sabios y entendidos en este tiempo más que nunca antes. Todos sabemos y estamos bien conscientes y orando cómo se ha desatado esta enfermedad en los Estados Unidos. En este momento está corriendo como caballo cuando va desenfrenado. Las enfermedades, las contaminaciones, 15 mil, 16 mil, una cosa impresionante diario. Nuestros hermanos de la Florida que amamos tanto, tanto, que yo tengo hermanos de la diáspora allá en Tampa, Orlando, ay Dios mío, en Broward, en el área del condado de Broward. Tenemos hermanos por diferentes áreas también. Miami, que tengo un montón en Miami, que amo con mi hermana Lourdes, que es una sierva de Dios maravillosa. Y así sucesivamente, y ellos están allí adentro. Otro sitio es Texas. También un descontrol tremendo, hermano, una cosa impresionante. Arizona, como una locura, hermano. Hoy leí que quien dirige el destino político de California tomaron la decisión de cerrar las barras y restaurantes. No se puede, hermano, es imposible que usted esté bebiendo ron, whisky, cerveza y se quede consciente de que usted tiene que mantenerse tapado, cuidado y protegerse. Es una gran verdad. Yo no quiero, ¿verdad? Yo no bebo ron, ni whisky, ni cerveza. Pero definitivamente tenemos que entrar en un orden. Si no es así, vamos a tener problemas. En mi Puerto Rico, querido, hubo un desenfreno las últimas 2 semanas terrible. Y definitivamente ya hoy estamos pagando la consecuencia. Hogares de ancianos enfermándose, 23, 24 ancianos, 2 muertos ya. Es bien duro, hermano. Es bien duro. Este momento. Si alguien me hubiera dicho a mí en noviembre del año pasado que tú y yo íbamos a vivir esto, yo le hubiera dicho, tú eres un iluso, tú eres un loco. Pero qué gran verdad nos ha tocado vivir. Es un momento que tenemos que usar de la mayor capacidad, sabiduría y madurez espiritual para reaccionar. Es un momento que no nos podemos volver locos, que tenemos que ser disciplinados.
porque hay una realidad que estamos viviendo y no se va. El COVID va a vivir con nosotros un año, año y medio más, hasta que se descubra la vacuna. Y tenemos que estar todos listos y preparados. Tienes que hacer cambios. Tienes que tomar posiciones. No es que tú no ames a tus amigos, no deseas compartir con ellos. No es que tú no quieras una reunión con los familiares, tío, abuelo, sobrino, yerno, yerna, cuñado, suegro. Pero no es el momento, amado. Todo tendrá su tiempo. Y yo le aseguro que Dios nos devolverá ese tiempo. Pero ahora vamos a ser serios y responsables con nuestras acciones. Quería anunciarle, primero que nada, le doy un saludo de amor a toda esa gente linda que están ahí, mire, uno con otro saludándose en amor. Bendiciones, aquí estoy yo, el pastor Ricky Torres, líder pastoral del Concilio Cristo La Roca. Me dicen apóstol también por haber nombrado las iglesias. Está la iglesia de Calley, Sidra, Caguas, Carolina, República Dominicana, en Nicaragua. Pero yo de corazón soy pastor, a mí me encanta mi pastorado y te amo, quiero ayudarte, quiero bendecirte. Me paso el día pegadito, hablándole, trayendo dirección, consejería, ayuda. No importa que tú no seas de mi iglesia, yo te voy a dar la palabra de Dios y tú la aplicas. Eso siempre y cuando tú no tengas la manera de comunicarte con tu pastor, tu sacerdote, ¿verdad? Pues yo estoy aquí como un siervo de Dios. Yo no quiero hacer prosélito. Yo no estoy buscando gente para mí. Yo estoy buscando gente para el reino de los cielos. Y por eso mi servicio, mi amor y mi entrega, con la pasión que me lleva por delante, junto con mi esposa, aquí estamos los dos pegaditos. Esta es la noche número 117. ¿Cuántos pueden alabar a Dios por eso? Llevamos 117 noches prácticamente corridas, llevando un mensaje de fe, de esperanza, de alivio, de fortaleza, con gozo y alegría. Tengo un par de anuncios que darle. El primero es que nuestra juventud bella se está preparando para su congreso anual. Estas mujeres maravillosas que Dios nos ha dado como pastoras, nuestra pastora Ingrid, nuestra pastora Dimari, y nuestra pastora Ivette Pacheco, tienen la fuerza y la entereza para echar para adelante. Tengo una joven bella también en Calley, que nuestra hermanita Angelique, que tiene ese fuego y ha echado esos jóvenes para adelante. Y vamos a hacer el congreso de nuestros jóvenes de forma virtual. El 25 de julio estarán conectándote. Si usted quiere conectarse a la página, es la página de Juventud León de Judá. Ellos van a tener ahí ministro, palabra, dirección, consejería, ayuda, compartir. Y además un montón de jóvenes. Si usted es joven que me está escuchando desde la edad de 15, 16, 17, 29, 21, 24, por ahí, mientras esté con nosotros, va a vivir una gran experiencia y va a ver algo maravilloso, porque el sacrificio que han hecho estas tres mujeres por echar para adelante esto, tienen el reino de los cielos, recompensa y bendición. Y la mayor, ver a nuestra juventud lleno de la gracia, llena de la bendición, lleno del gozo y de la unción poderosa del Espíritu Santo. Estamos felices, estamos contentos, estamos agradando a nuestro Dios. Mantengámonos en oración. Mis hermanos en la diáspora, recuerde la página que tenemos para todos ustedes. Concilio Cristo La Roca Virtual, búsquela. Ahí yo me meto, todos los que me están pidiendo consejería, les doy, les escribo. Trato de ayudarlo en todo lo que sea posible. Mantenemos comunicación. Yo soy un pastor que si usted me escribe, puede ser que tarde 2 horas, 3 horas, porque es que tengo muchos, hermanos, tengo muchos. Para que usted entienda, en una página 5,000, en la otra página 5,000, en la virtual van por casi 600. Y además tengo 4 páginas más que también me escriben. Y al día recibo 100, 100 y pico de mensajes. No se me desespere, por favor, yo le voy a contestar. Le prometo con mi alma que le voy a dar la palabra y dirección. En este tiempo estamos trabajando a base de que usted me escribe y yo le escribo. No puede grabar y yo le contesto grabado también. Si me pongo con uno solo en el teléfono a ministrarle, me coge demasiado de tiempo y tengo que ser justo con todas las cientos de personas que me están escribiendo y llamando, porque todo el mundo merece su tiempo. Bueno, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, mandándole saludos a todo el mundo por ahí. Mire, ya llegó el momento, la palabra de Dios tiene que salir.
Porque la palabra es vida, la palabra es bendición, la palabra es dirección. Una de las cosas que usted debe hacer, ya que usted está en este tiempo pegadito al ministerio, oyendo la palabra de Dios, conecte a otros hermanos con usted, envíele para que ellos se puedan unir. Eso lo hacen mucho los que llevan tiempo conmigo y cada día somos más y más y más. Y yo me regocijo. Los otros días, en uno de los que estamos dando live, había más de 14 a 15 mil personas que fueron contactados, que en algún momento estuvieron viendo algo, ¿entiendes? Y eso es lo que necesitamos. Yo necesito evangelistas. ¿Quién va a ser evangelista? Pues tú. Escríbele. Además de esto, este mensaje se queda grabado y usted lo puede enviar luego a otras personas. Recuerde que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. A veces queremos hablar mucho y decir muchas cosas. Por eso cuando usted ve que yo empiezo a predicar, le digo, si alguien escribe, necesita oración, no se ponga a ministrarle. Usted lo único que le puede decir es, pues espera, escucha la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Mientras más palabra tú escuches, más se eleva tu fe, más se eleva tu espíritu. Y ahí mismo, a veces, yo predicando, la contestación a tu prueba, a tu necesidad, a tu batalla, a tu situación, te llega sin ningún tipo de problema. Por eso es importante que estemos bien atentos a la palabra del Señor. Recuerda que la Iglesia Cristo de la Roca se está reuniendo los domingos a las 10 de la mañana en Carolina, a las 4 de la tarde en el pueblo de Calle y a las 6:30 en el pueblo de Carolina. Sí pasar, porque hay rumores, no se sabe, hay rumores de que puede ser que a lo mejor el domingo cierren o que bajen el toque de queda, que estaba a las 9 de la noche, lo bajen a las 7 de la noche, pues la iglesia de Caguas cambiaría de horario y nos iríamos a la 1 de la tarde. Pero eso no ha pasado todavía. Todavía este domingo seguimos igual. Carolina a las 10, Calley a las 4:30, y a las 6:30 estaría nuestra iglesia de Caguas. Estaban bellas las iglesias, bellas, con la debida separación y todo, pero linda, linda, repleta y llena de un amor. Todo el mundo con mascarilla, cumpliendo el orden, todo, una cosa maravillosa, hermano. Yo felicité a mi iglesia por respetar el orden de la manera que lo estaban haciendo. Por eso me regocijo en nuestro Señor. Bueno, envíe el mensaje. El mensaje dice con claridad, en este momento se acabó el saludo. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a la dirección del Señor y sobre todas las cosas tenemos que ahora invocar su nombre y pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que la palabra que salga de mi boca edifique tu alma, tu espíritu y tu corazón y que a través de ello muchos sean tocados. No solamente oro por los que me van a ver ahora, también oro por los que lo van a ver luego en algún momento en la grabación, quizás dentro de una semana, quizás mañana, quizás esta noche al terminar, no sé. Pero recibe palabra del Señor. Padre celestial y Dios eterno, quiero darte gracias en este momento por esta maravillosa oportunidad que tú me concedes. Esta mañana en la madrugada te presentaba ese pueblo que escucha, que ve, no solo al Concilio Cristo la Roca, mis maravillosas ovejas, sino a todos mis hermanos de la diáspora, mis hermanos en Latinoamérica, mis hermanos en el Caribe, mis hermanos en Europa. Y le pedía con el corazón, Dios, de todo mi corazón, que tú los bendijeras. Padre, que esa bendición sea regada, que esta semana sea una semana de buenas noticias, que haya un cambio, un giro, y ellos puedan ver tu verdad, tu gracia y tu justicia. Te presento cada uno de ellos. Y si alguno no fuere salvo, esté apartado de ti, alejado de ti, esta es la noche de su salvación. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor Jesús. Aquí estamos, querido hermano, con gozo, con alegría, nuevamente llevando esta palabra que quiero traer. Recuerde que nuestro ministerio está de lunes a viernes a las 9 de la noche en punto, hora de Puerto Rico, a mis hermanos allá en los Estados Unidos. De lunes a viernes a las 9 en punto de la noche, sábado nos separamos para el Señor. Y el domingo damos nuestro culto principal también a las 9 en punto de la noche para que
que todos esos hermanitos allá en la diáspora y en diferentes lugares en Latinoamérica y aún acá en Puerto Rico, los encamados que no pueden, todos puedan recibir una bendición hermosa y la palabra de Dios llegue a sus almas y a sus corazones. Bueno, hoy yo quiero compartir algo que para mí es importante, que es la manera en que nosotros podemos trabajar con nuestros sentimientos. Cuando el ser humano camina por caminos tan difíciles como los que nos está tocando vivir, y cuando hablo de esto, hablo con total tranquilidad a las personas que me oigan en los Estados Unidos, en Latinoamérica, en Caribe, Puerto Rico, porque todos estamos viviendo la misma situación. Todos estamos pasando por el mismo lugar. En todos los lugares se recrudece la enfermedad. Hay una especie de segunda ola. Estaban diciendo que esto no hacía daño ni contaminaba a los jóvenes o que no hacía acá. Y ahora en Puerto Rico los que más se están contaminando son entre 20 a 30 años. Hace 2 días, con una tristeza en el alma le digo esto, una niña de 13 añitos pereció. Cayó rendida y comprobaron que también tenía COVID. Es bien duro, hermano, esta situación. Es sumamente terrible tener que ver al ángel de la muerte pasearse por ahí. Yo sé que la iglesia de Cristo ya cogió seriedad de nuevo. Y los hermanos que en algún momento perdieron la visión y empezaron a compartir y a hacer fiestas y cosas, dijeron, no, espérate, se humillaron, yo me humillé, nos fuimos delante de Dios y pedimos perdón a Dios. Y yo sé que Dios nos escuchó. Te vio como llovió todo este fin de semana en Puerto Rico. Hermanos allá en la Florida me dijeron, pastor, acá está lloviendo también, increíble. Y vimos a Dios obrar. Fue hermoso ver a Dios y ver su misericordia extendida. Pero la realidad es que cuando uno está en medio de todas estas situaciones tan difíciles, el alma comienza a vivir una especie de huracán categoría 5. Es raro porque las emociones se vuelven sumamente sensibles. Recuerde que cuando yo hablo del alma, estoy hablando del asiento de las emociones. ¿Qué es eso del asiento de las emociones? Pues, ¿dónde están todas nuestras emociones? Hay una confusión que yo quiero aclarar hoy bien para todos los lindos miembros que siempre están pegaditos conmigo a las 9 de la noche, de lunes a viernes y domingo también. Es que hay una gran diferencia entre corazón y alma. Nosotros asociamos el corazón con sentimientos, pero en la Biblia nunca el corazón es asociado a sentimientos. La palabra corazón implica pensamientos. En la palabra de Dios, la palabra corazón implica pensamientos. La única palabra que realmente habla de sentimiento es el alma. El alma es el asiento, es el que guarda, es el que protege cada sentimiento. Cada vez que usted se siente alegre, su alma está alegre. Si está triste, su alma está triste. Si está en confusión, su alma está confundida. Si se siente con deseo de correr el mundo, su alma se siente en victoria. Es el alma quien conduce. Y acuérdese que cuando Dios creó a Adán, lo crea con sus manos, lo formó, pero al terminar Adán no tenía todavía vida. Entonces Dios se acercó y sopló sobre él. Y al soplar dice que envió aliento de vida. La palabra aliento de vida en inglés, living soul. O sea que envió viva el alma. Los sentimientos que tú y yo tenemos nacen de Dios. Dios puso esos sentimientos, la alegría, el gozo, la bendición, el amor, la comprensión, todo tipo de sentimiento hermoso puso Dios sobre nosotros. Y esos sentimientos, cuando uno llega a la tierra, los tiene. Pero las experiencias que vamos viviendo poco a poco en la vida comienzan a hacer que nuestra alma se enferme. Oiga bien lo que le voy a repetir de nuevo. Las experiencias dolorosas que vivimos en la vida en cualquier etapa, niñez, prejuventud, juventud, madurez, ancianidad, en cualquier etapa de nuestra vida, hace que nuestra alma se enferme.
Esta palabra que yo quiero darle hoy, hace como 2 meses y medio yo le compartí básicamente la palabra, pero usted va a entender hoy bien claro que yo le puedo dar una palabra y hablar de una cosa, y le puedo dar la misma palabra y hablar de otro tema totalmente diferente. Así vamos a trabajar hoy. Aunque le compartí algo hace como 2 meses, hoy quiero hablarte de un área de este pensamiento que nos va a llevar a entender algo mucho más profundo del alma. Si tú estás ahí conmigo pegadito, presta atención, porque voy a hablar directo a tu alma. En el Salmo 143, vamos a ver primeramente el verso 3 y el verso 4. El verso 5 no lo voy a dar, pero el 3 y el 4 se los voy a poner para que ustedes lo tengan. Oiga bien lo que dice el Salmo 143, verso 3. Dice: porque ha perseguido el enemigo mi alma. Porque ha perseguido el enemigo mi alma. Ha postrado en tierra mi vida. Me ha hecho habitar en tinieblas como los que ya están muertos. En el verso 4 del Salmo 143 entonces dice: y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Ok, ahora yo necesito que usted entienda bien lo que yo le voy a hablar. Fíjese cómo las circunstancias negativas de la vida, los envidiosos o los que nos odian, los que están llenos de maldad y hasta el mismo Satanás con sus secuaces, tienen una misión. ¿Sabe cuál es su misión? Perseguir nuestra alma. Tu alma no era un alma mala. Tu alma no tenía malos sentimientos. Y si creciste en un hogar normal que hubo amor y todo, peor. Cuando te enfrentas a ese mundo y conoces la maldad de ese mundo, el odio, las traiciones, las envidias, los celos, la ira, la maledicencia, la maldad del hombre, y eres golpeado con una persona o con un espíritu maligno, tu alma cae en una situación muy dura, porque comienza a romperse esa relación divina que uno tenía con Dios. Por eso los niños no tienen pecado. Un niño de 2, 3, 4, 5 añitos no tiene pecado, porque su alma es pura y él cree y él confía, porque ese sentimiento de naturaleza viene de parte de Dios. Pero como Satanás vino a esta tierra, lo bajaron a esta tierra, y en esta tierra él manda y dirige, excepto a los hijos de Dios. Él tiene la facultad de ir dañando los corazones. ¿Cuántas personas hoy tienen grandes desviaciones sexuales porque alguien abusó siendo un niño o una niña? Lo manipularon, lo utilizaron, lo abochornaron, lo avergonzaron, y al ser marcado, su vida fue trastornada y su alma ya no era la misma. Había perdido la inocencia, había perdido la confianza, se apoderó un espíritu de temor, de miedo, de duda, y luego vienen otros espíritus como que fue culpa mía o porque yo no lo evité, y viene la condenación, y vienen otros espíritus que son peores, que son de irte ya a prostituirte, a volverte loco o a una desviación sexual completa, y al final viene el peor de los espíritus, que es el suicidio. Cuando el alma está siendo perseguida, empiezan a ocurrir una serie de cosas que yo se las acabo de leer, no sé si las vio. El alma perseguida, Salmo 143, verso 3, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida. El alma que está siendo perseguida cae postrada en tierra. Por eso usted ve que tanta gente que está viviendo momentos duros y difíciles en la vida se deprimen y caen al suelo, no quieren seguir adelante, pierden el deseo de la vida, el deseo de luchar, el deseo de batallar, porque el enemigo los persiguió y fue directamente a su alma. ¿Cuál es el alma? Los sentimientos.
fue directamente. No hay cosa que más duela que una traición. Pero una cosa que te haga una traición, un negociante, un amigo lejano, un amigo cercano, pero otra cosa es que la haga esa persona con quien tú derramaste tu alma y tu corazón. Qué dolor tan terrible cuando ese ser que debió haberte protegido te hirió, te golpeó y abusó de ti. Qué tremendo, hermano. El alma se enferma y cae postrada. ¿Qué más ocurre? Además de caer postrada, en el verso 3 usted puede ver que dice: me ha hecho habitar en tinieblas. Cuando el alma está siendo enferma por el acoso de un enemigo perseguidor, el alma habita en las tinieblas. ¿Qué ocurre cuando uno está en tinieblas? Total oscuridad. ¿No se ha dado cuenta de muchos de nuestros jóvenes en este tiempo cómo viven, que parecen como si fueran zombies de la vida? Ahora hay una nueva generación que se pone unos, ¿cómo se le dice esto aquí? Los audífonos, y se desconectan del mundo. No le hacen caso a padres, no le hacen caso a nadie, y te contestan lo básico: sí, ok, y vuelven a su mundo de nuevo, porque su alma está entenebrecida, su alma ha caído en la persecución y encierran su vida en esa misma dirección. Por eso es que usted tiene que tener tanto cuidado, porque los enemigos de las almas están sueltos. El verso próximo dice, en el Salmo 143, verso 4, dice bien claro, otra reacción del alma herida: y mi espíritu se angustió dentro de mí. Ahora yo no hablé del alma, ahora yo hablé de tu espíritu. No el Espíritu Santo, no confunda, tenemos que estar bien claro, porque hay términos aquí que no quiero que se confundan. Si yo hablo del corazón, ¿de qué estoy hablando? Pensamientos. Si yo hablo del alma, ¿de qué yo estoy hablando? De sentimientos. Y si hablo de mi espíritu, yo no estoy hablando del Espíritu Santo en mí. No, cada ser, tú y yo, estamos compuestos de cuerpo, alma y espíritu. ¿Para qué sirve el espíritu? Pues el espíritu es la manera que Dios creó para conectarse entre el hombre y Dios. Usted sabe que Dios no le habla al alma, Dios no le habla a la carne, Dios le habla a tu espíritu. Si tu espíritu está bien, oirás bien a Dios. Pero fíjese, cuando un alma está entenebrecida por el pecado, por más que tú le des la palabra de Dios, sigue te está duro, sigue caminando sus propias decisiones y sus propios caminos, porque no acaba de entender que su alma está enferma. Y ahora viene la segunda: en mi espíritu se angustió, pero mi corazón está desolado. ¿Qué quiere decir eso? Si usted entendió lo que es corazón, ¿qué quiere decir un corazón desolado? Que todos mis pensamientos están destruidos. Mire cuán importante que usted analice esta noche si su alma está bien o no lo está. Si su alma ha sido golpeada o no. Si está en recuperación o si su alma está cargada de enemigos. ¿Puede haber un alma envenenada? Muchos. Yo te voy a enumerar hoy varias clases de almas que la Biblia dice. No soy yo. No te puedo decir verso por verso, porque yo lo tengo en el estudio verso por verso, pero si lo doy así es muy largo. Pero te voy a decir que la Biblia habla del alma, número uno, herida. Un alma herida es aquella que por la razón que fuere la golpearon, la hirieron y sintió el dolor, ya sea de un engaño, de una separación. También el alma herida es cuando un ser amado se va. Si tú tienes a una persona que amaba y de repente muere, tu alma está herida. Por eso es bien importante cuando uno pasa el luto estar un tiempo. La Biblia habla de 30 a 40 días. Pero después hay que levantarse, porque si el alma sigue herida, va a entrar con un espíritu angustioso y va a entrar en un corazón desolado. Por eso es tan importante que usted entienda la necesidad de avivar su alma. Hay almas, número dos, turbadas. Almas turbadas son las que viven dentro de una terrible confusión. La juventud de hoy está bien confundida.
no sabe lo que quiere. Desde que tienen ya 10, 11, 12 años están teniendo sexo, imagínense. Cuando tú te entregas a una persona y sin identidad, de momento te deja, viene otro, de momento te deja, o tú dejas y viene otro y viene otro. La palabra de Dios dice que cuando tú te unes sexualmente a una persona, eres una sola carne. Entonces, ¿qué va a hacer una niña que tiene 15 años y ha tenido 10, 12, 14 personas que se han acostado con ella? No hay definición. El alma está turbada. ¿Qué hace un varón que está así viviendo a lo loco? El alma está turbada. Tercera alma es el alma que está en amargura. El alma que está en amargura es aquella que le han causado un daño muy grande por causa de una gran injusticia. Y hay muchos hermanos, buenos hermanos cristianos, que han permitido que el alma esté en amargura porque alguien dijo algo de ti, porque alguien habló algo, porque alguien te acusó falsamente. Cuando el alma está en amargura, está enferma. Hay una cuarta que se llama el alma hastiada. Todo esto tengo versos bíblicos, pero no se lo puedo dar todo ahora. Se me hace muy largo. ¿Quién es el que está con alma hastiada? El que ha vivido. ¿Usted no lo ha pasado alguna vez? Que tiene un problema y después vuelve otro problema y después termina otro problema y al final del día otro problema. Y llega un momento que uno dice, estoy harto de esta. Ya yo no aguanto más. Ese es el alma hastiada. Hay un alma más que es el alma quebrantada. Esa viene solamente cuando hay dolor y sufrimiento. Cuando hay un golpe masivo directo al corazón, a tus pensamientos, a tus sentimientos, y el alma se quebranta, se rompe en mil pedazos. Hay un alma que se llama alma en guerra. ¿Usted conoce gente que tiene alma en guerra? Yo conozco gente que se pasa su alma en guerra. De cualquier cosa explotan, de cualquier cosa tiran, de cualquier cosa, pero la realidad no es. El problema que están teniendo en el momento es que vienen cargando y sobrecargando tantas y tantas amarguras, tantas desilusiones, tantas batallas, tantas guerras, que su alma cae en guerra. Que no importa lo que usted quiera, diga o haga, siempre están peleando. ¿Usted no ha visto gente así? Buenos días de qué, buenos días de qué. ¿Usted no ha visto gente así que pelean solo? Ellos mismos pelean solo porque se dejan envolver, hermano. El alma en guerra es terrible, pelea con cualquier persona. Hay un alma también que es el alma rebelde. El alma rebelde es la que dice, piensa y hace, yo hago lo que me dé la gana. ¿Usted sabe cuál es el primer mandamiento del diablo? ¿Sabe cuál es? Haz lo que te dé la gana. Hay muchas naciones. Yo voy a hablarle con claridad, hermano. La nación de los Estados Unidos es una nación poderosa, maravillosa. Es una nación de principios y de grandes valores. Es una nación que ha abierto puertas a muchos y el sueño americano se le ha dado. Es una nación que amamos y que tiene unas raíces cristianas. Pero hay un gran porciento de americanos que son rebeldes, que no quieren someterse a nada ni a nadie, que por cualquier cosa forman un lío, una contienda, una guerra, porque sus almas están rebeldes. Entonces, si esas siete que te nombré, hay más, pero te quise nombrar siete para tener una base. Si todo eso existe, la pregunta que tú deberías hacerte hoy es esta: ¿y tu alma? ¿Cómo está? ¿Está tu alma enferma o tu alma está sana? ¿Está tu alma herida, turbada, amargada, hastiada, quebrantada, en guerra o rebelde? Yo le voy a decir una cosa. Hay mucha gente en la iglesia que se salvó. Y la salvación es verdadera, genuina. Pero según pasan los días, no se dan cuenta que también el alma tenía que salvarse. Ellos hicieron un acto de fe. Ellos pidieron a Dios que lavara su vida con su sangre preciosa, que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Y Dios lo hizo. Pero comienzan a caminar en la iglesia a los 2 meses, mes y medio. Ah, yo no soporto a aquel. Ah, yo no puedo ver a aquel. Ah, el pastor dijo aquello. Ah, empiezan a pelear con todo el mundo. ¿Por qué? Porque el alma no se ha convertido. Yo le voy a compartir un secreto bíblico que hoy yo quiero que usted haga suyo.
Este está en el Salmo 19, verso 7. Escuche bien, porque el Salmo 19, verso 7 da una revelación. Y esta revelación yo quiero que tú la entiendas, porque vas a entender quizás a muchos hermanitos en la iglesia que tú te pasas peleando, que tú, ay, ese es un canal, eso. No, no es eso. Ellos sí se convirtieron, pero no convirtieron su alma. La ley de Jehová, dice el Salmo 19, verso 7, es perfecta. Tan perfecta es que convierte el alma. ¿Qué qué? Que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. O sea, la palabra de Dios, la ley de Jehová, convierte el alma. Yo sé que usted no se ha dado cuenta. Muchos de los hermanos que llevan conmigo 40, 50, 60 noches, que se enamoraron de la palabra, se hookearon, ¿verdad? Se hicieron link conmigo, se hicieron uno. Y ahora añoran esta palabra que viene de lunes a viernes a las 9 de la noche, el domingo a las 9 de la noche, tan pegados con la palabra de Dios, anhelan cada vez más de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Jehová es la que convierte el alma. ¿Y qué es la ley de Jehová? Pues la palabra de Dios. La palabra de Dios llega al corazón, y cuando te habla a ti a lo más íntimo, en lo más puro de tu corazón, sana tus heridas. Yo recuerdo, acuérdese que yo me convertí de niño, serví a Dios hasta mucho tiempo, pero hubo un momento de mi vida de un gran dolor, pasé un gran dolor dentro de mi ser interior. Estoy hablando, no sé, a los 23, 24 años de mi vida. Y yo llegué a una iglesia, la iglesia era la iglesia del Nuevo Testamento, recuerdo, en Santurce, que estaba el pastor David Barlow y toda esa gente linda, el pastor Neg y toda esa gente que conocí, que fueron gente muy linda en mi vida. Y de momento, al llegar allí, yo oí el primer culto y yo sentí el toque de Dios tremendo, una cosa, yo decía, Dios mío, esto es para mí, pero todavía estoy en duda. Al otro día había una obra de teatro de Las Hormiguitas, y Las Hormiguitas era un cuento de una hormiguita que había hecho algo malo y se había desviado del hormiguero, y la tuvieron que ayudar, y por poco se la come un pájaro, y tuvieron que darle la mano, y ya llegó de herida, llegó con una patita menos, pero la ayudaron. Hermano, y cuando yo empiezo a oír la historia, yo he empezado a llorar y a llorar y a llorar, y la gente me miraba, oye, pero este sí que le impresionó la hormiguita. Pero no era la hormiguita, era mi alma. Yo me di cuenta que aquella hormiga destrozada era yo, que aquel herido era yo, que si no hubiera habido alguien que me hubiera cargado, que me hubiera llevado a la casa de Jehová, yo hubiera destruido mi vida por completo. En ese momento de mi vida yo me sentía perdido, confundido. Tenía el alma amargada, herida y rebelde. Pero el Espíritu Santo de Dios usó personas maravillosas que me llevaron a aquel lugar. Y aunque la primera noche resistí, no pude resistir a la obra de la hormiguita. Y en el llanto y en el dolor, cuando al final hicieron un llamado, salí corriendo y me tiré en aquel altar llorando, diciéndole a Dios, yo soy esta hormiga que se apartó de ti. Yo soy aquel que tú has amado tanto y que tanto me has dado y tanto me has bendecido, pero cogí por otro camino. Y el enemigo me golpeó y hirió mi alma de enfermedad, de muerte. Hoy le dije allí a Dios, salva mi alma. Me convierto no de corazón, no solo de pensamiento, no solo de boca. Te entrego por completo mi alma. Alguien que me está escuchando hoy, que está ahí mirándome ahora, necesita convertir su alma. Tú amas a Dios, no tengo duda. Tú has permanecido en el camino de Dios, pero tu alma sigue estando enferma. Tu alma permanece apartada y alejada de la perfecta voluntad de Dios. Por fuera te ves bien. Por fuera amas, por fuera ayudas, estás en la iglesia, eres fiel a tu iglesia, pero por dentro hay almas con amargura, hay almas quebrantadas, hay almas heridas, hay almas sedientas, hay almas rebeldes por lo que han sufrido,
Por eso es que cuando a veces el pastor habla, tú quieres pelear con el pastor, porque tú te crees que es el pastor quien te habló. Tu alma te quiere engañar diciéndote otro más que viene a herirte. Por eso es que tu alma tiene que convertirse. Y voy a usar el ejemplo mayor. Para mí en el Antiguo Testamento hubo una mujer que tuvo que dar este paso. Y aunque esta parte, como te dije, la otra vez hace como 2 meses te compartí algo de ella, hoy voy a compartirte algo totalmente diferente. No tiene nada que ver con aquella predicación. En el libro de la primera carta de Samuel, capítulo 1, el verso 10, comienza la historia. Era una historia muy hermosa. Había en la historia 3 participantes. Uno era Ana, una mujer de Dios, con un corazón de Dios, pensamiento de Dios, espíritu de Dios. Su esposo llamado Elcana, un hombre bueno, un hombre que tenía cuidado de las personas, que era noble, era justo. Y había una mujer más llamada Penina. En aquel tiempo, los hombres podían tener más de una mujer, 2, 3, 4 sirvientas, tenían así, ¿verdad? Ya usted está bien consciente que eso fueron otros tiempos, ahora no es así. Pero en aquel tiempo era permitido. Y la realidad era que Elcana amaba a Ana con todo su corazón. Era su preferida, era el amor de su vida, era su pasión. Y vivía enamorado y ella enamorado de él. Pero había un problema, era que Ana no podía dar a luz hijos. Como no podía dar a luz, comenzó a sentir su alma turbada. Una de las almas que te dije ahorita. Cuando el alma se enferma, se turba. Y Ana comienza a sentir confusión. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué tú no me das lo que yo te pido? Pero la cosa se recrudece cuando Penina, la otra mujer de este señor Elcana, sí tuvo hijos. Y al tener hijos, fue perversa porque se burló de Ana. Pero entienda por qué. Se burló porque ella sabía que Elcana estaba enamorado de Ana y no de aquella. Y cuando se burla de ella, ahora Ana no solo tiene el alma turbada y herida, ahora la tiene en amargura. Fíjese cómo se va enfermando el alma, cómo se va deteriorando, cómo se va quebrantando el alma quebrantada. Y comenzó una guerra interior, el alma en guerra. Se sintió que no podía más. Sintió mejor morir por todas las pruebas que pasaba. Igual que te pasa a ti. De la misma manera que ha ocurrido a tu vida. Que las heridas que te han causado te han hecho vivir en un alma turbada, en tinieblas, hastiada, en amargura. Y quebrantado o quebrantada en 1000 pedazos. Dice la Biblia, vamos a leer la historia en primera carta de Samuel capítulo 1 verso 9. Que una vez después de comer lo que le fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana toma una decisión. La decisión fue, me voy a ir a levantar y voy a orar a la casa de Dios. Me levanto y voy a orar a la casa de Dios. Yo le hago esta invitación esta noche. Si usted tiene un alma en guerra, un alma en amargura, un alma turbada, un alma hastiada, un alma quebrantada, un alma rebelde, un alma en guerra, tienes que levantarte y tomar una decisión. Tengo que ir a la casa de Dios. Cuando te unes conmigo aquí, estás yendo a la casa de Dios. Esto se llama la iglesia en tu casa. Y estás permitiéndole a Dios hablar directo a tu corazón, directo a tu alma y directo a tu espíritu. Dice el verso 10, que ella, como le expliqué, se levantó, el verso 9, y fue a orar. Y estando en el templo había un sacerdote allí, se llamaba Elí. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Así que la primera decisión que ella toma para librar a su alma de la enfermedad fue levantarse. Hoy yo te hago una invitación a todo el que esté triste, a todo el que esté confundido,
al que se sienta solo, deprimido, al que tiene un alma destrozada, levántate. Toma una decisión en tu vida. Ponte de pie. Y comienza a caminar este camino. Verso 10 dice así: Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. Fíjese que el alma estaba en angustia. El alma no podía más, pero ella sabía dónde debía derramar su alma. Ella no dejó que la envidia, la amargura o el odio que sentía contra aquella otra mujer, Penina, la hiciera combatirlo o mandarla al infierno, o decirle bien claro a Elcana: yo no la quiero ver jamás. No, ella sabía que había un lugar donde ir a derramar cuando el alma está enferma. Había un lugar donde le iban a dar una medicina para sanar su alma. Y esa era la casa de Jehová. Y cuando estaba allí orando con todo ese dolor en su alma, en el verso 11, ella hace una oración. Necesito que me escuche bien aquel que le falta algo y sabe hoy que le estoy hablando directamente a su corazón. Algo que tú necesitas, añoras, quieres, deseas y anhelas con tu alma, pero no ha llegado por tiempos de tiempo. Te pide Dios que haga lo que hizo esta mujer. ¿Qué hizo? Y Ana hizo el siguiente voto. ¿Qué hizo? Un voto. Un voto es una promesa entre Dios y tú. Un voto es un acuerdo, es un pacto entre Dios y tú. Si tú quieres hoy sanar tu alma y no encuentras fuerza y no sabes cómo, levántate, número uno, número dos, ora, y número tres, haz un pacto con Dios. Haz un voto a Dios. Y en el voto ya le dijo: oh Señor de los ejércitos celestiales, si tú miras mi dolor, si tú contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida. ¿Qué clase de voto, hermano? ¿Qué era lo que más añoraba esta mujer? Dígame usted, ¿qué era lo que más añoraba? Un hijo. Y ella es capaz de hacer un voto con Dios y le dice a Dios: si me lo das, y yo siento el fruto. Ahorita estábamos viendo cómo la beba mía en el vientre de mi esposa se movía, como ya ella se mueve así de lado, como se acomoda en una esquinita o va a la otra esquinita. Eso es algo maravilloso, hermano. Y sentíamos, yo veía a mi esposa tocar su barriguita. Ya está ahí la vida. Ella quería sentir dentro de su vientre esa maravillosa oportunidad de tener la vida dentro, de sostener su vida, de poder acariciarla a través de su propia barriguita, de poder sentir y hablarle a esa niña o ese niño. Y le dijo a Dios: si tú me das mi oración, ¿qué necesitas tú hoy? ¿Qué es lo que tú estás pidiéndole a Dios que ha hecho que tu alma esté herida, turbada, amargada, hastiada, quebrantada, rebelde, sedienta o en guerra? ¿Qué tú le pediste a Dios? Yo quiero que lo recuerdes hoy. Que si estás sola te atrevas a hacer esta oración ahora mismo conmigo. Quiero hacer un voto a Dios. El voto es tuyo privado, no el de Ana. El de Ana fue: si tú me concedes este hijo, te lo devuelvo y será tuyo toda su vida. Los votos no son sencillos, porque los votos implican cumplir en cabalidad lo que se propone. Y ese voto que hizo esta mujer estaba envuelto de una porción de amor inescrutable, un deseo de amar inconfundible. Pero su confianza era tan y tan y tan grande con Dios que le dijo: si me lo das, te lo doy. Si me lo das,
yo te lo doy. Cuando usted mira el verso 12 conmigo, dice que mientras Ana oraba al Señor, el sacerdote desde lejos la estaba mirando, la observaba. En el verso 13 dice, y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba borracha. Oiga bien, pensó que estaba borracha. Y el verso 14 no solo lo pensó, sino que le habló y le dijo, tienes que venir borracha aquí al templo. Abandona el vino. Mira, le dijo alcohólica, abandona el vino. ¿Usted se imagina qué significa esa palabra para un alma herida, para un alma sufrida, para un alma en dolor? Pero ¿sabes qué, hermano? Y aquí viene algo que yo quiero hablarte. Yo he visto mucha gente en las iglesias irse de las iglesias porque alguien le dijo algo, o porque un pastor le dio una palabra fuerte, o porque algún hermano le dio una dirección. ¡No vuelvo más! Tú no has conocido todavía lo que es un alma en tristeza y en dolor. Cuando uno tiene un dolor en el alma, ya no importa quién te pise más. Ya no importa quién te juzgue más. Lo único que tú quieres en la vida es que Dios te escuche. No me importa lo que me hagan sentir o pasar. De esta iglesia no me muevo yo. Me van a tener que sacar con los pies para afuera, o sea, muerto. Y si me sacan muerto, me meto por la ventana y revivo. Porque mi necesidad no es de hombres. Mi necesidad es de Dios. Y si mi Cristo se humilló a lo máximo hasta la muerte de cruz, ¿quién soy yo para no humillarme también si paso un dolor o una prueba o si me juzgan mal o me señalan? Tú te pasas hablando muchas veces de lo que te hicieron, de lo que dijeron, de aquel hermano, aquella hermana. Esta mujer le dijo a Dios, oiga ahora, en el verso 15, no, mi Señor, no. Yo no he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. Por favor, mi Dios, el Señor le dijo, no piense que soy una mujer perversa, en el verso 16. He estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. ¿Usted sabe lo que es tener que decirle al que te humilla? Yo no estoy borracha. Yo no estoy bebiendo vino, ni sidra, ni whisky, ni alcohol, ni ron. Lo que pasa es que estoy destruido. Lo que pasa es que mi alma está en pena. Lo que pasa es que tengo un dolor demasiado de grande en mi alma. Solo los que hayan vivido un dolor profundo me pueden entender ahora. Como yo lo he vivido. Como yo lo he sufrido. El dolor que tengo consume mi ser. Consume mi alma. Por eso estoy aquí en la casa de Jehová. Por eso lloro en su presencia. Porque tengo una gran angustia dentro de mi corazón. Y cuando aquel sacerdote, pastor, lo miró y dijo, ¿qué clase metí de pata he hecho? Aquel Elí estaba ciego. Él había perdido la visión del reino de los cielos. Sus hijos estaban pecando y él no lo impedía. Ya no quería hacer nada. Pero en ese momento vino luz, no de él, del Espíritu Santo a él. Y en el verso 17, él le contesta a Ana y le dice, en ese caso, ¿cuál caso? Que no estaba borracha, que era que estaba derramando su alma herida. En ese caso le dijo Elí, ve en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Quiero detenerme ahora, Dios me pidió que me detuviera aquí. Pon atención ahora, mírame bien ahora, por favor. El Señor me dijo que esta palabra era para ti. Por favor, mírame bien. Si estás llorando, seca tus lágrimas ahora. Te dice Dios hoy, ve en paz. Y yo, el Dios de Israel, te concedo lo que me has pedido. ¿Usted cree que hay profeta en esta casa? ¿Usted cree que este que le habla es profeta de Dios? Se lo he demostrado
No quiero aparecer pedante ni que me la estoy hecho, pero no, se lo he demostrado. Que cuando llueve, llueve, que cuando para, que Dios nos habla, que Dios dice, que Dios nos enseña, que lo ha hecho ya 7, 8 veces delante de ustedes, se ha placido Dios. Te dijo Dios hoy, vete en paz, porque yo, el Dios de Israel, te he concedido lo que me has pedido. Alguien podría decir gloria a Dios. Alguien podría decir aleluya. Alguien podría decir gracias, Señor. A lo mejor no puedes decir nada porque estás de rodillas tirado o tirada en este momento, llorando en su presencia, diciéndole a Dios, gracias, Señor. Porque fue a ti que Dios te habló. Sí, sí, a ti mismo. A ti mismo. Llevas mucho tiempo con ese dolor en el alma. Y hoy Dios viene a contestarte. Escuche ahora la actitud. Y ahora tengo que hablarte porque necesito que me entienda. Aunque el alma recibió en ese momento sanidad, el alma se convirtió, hay cosas que tenemos que hacer. La palabra que te di es para sanar tu alma, pero escúchame ahora. Mira lo que pasó con Ana en el verso 18. Estoy en la primera carta de Samuel, capítulo 1. Dijo Ana, ¡oh, muchas gracias!, exclamó ella. Así que se fue. Y comenzó ese mismo día a comer de nuevo y ya no estuvo más triste. Alaba alma mía Jehová. Vamos a ver si usted entiende esta parte. Si usted recibió de este profeta esa palabra que yo le hablo ahorita. ¿Cuál palabra, pastor? Que el Dios de Israel te ha concedido lo que le has pedido. Pues entonces, mire, enjúguese las lágrimas. Haga así. Si quiere, haga así. Y la última lágrima, enséñasela al diablo. Dile, esta es la última que vas a ver de mi llanto. Porque Dios me dijo hoy que Él ha concedido mi petición. Y coma, dice. Deje de esa depresión. Y no solo coma, dice que ella ya no estuvo más triste. Se fue la tristeza. O sea, yo recibí, entonces mañana tengo un dolor en el alma, No, pues entonces usted no entendió nada, nada. Coja otra vez y vuelva a escuchar desde el momento que empecé y lo vuelve a escuchar otra vez, a ver si me entiende. Cuando el alma es sanada, cuando el alma recibe medicina del cielo, cambia su actitud. Quiero que escuche esta palabra, actitud. ¿Usted sabe qué actitud se escribe? A-C, actitud. Cámbiale a esa letra C y me le va a poner una P. Y ahí dice ahora, aptitud. Te repito porque no quiero que te me confunda. Tu actitud con C, cuando cambia verdaderamente tu alma, toma una nueva aptitud. Aptitud con P. Y es esa aptitud con P que va a definir tu altitud. Pastor, ¿vas a seguir jugando con eso? Pues déjame, te estoy enseñando. Empezamos con la C, cambiamos a la P y terminamos con la L. Si tú cambias tu actitud, viene una nueva aptitud. Y si tú cambias con una nueva aptitud, tú lograrás una nueva altitud. Tu vida comenzará a elevarse. Las montañas no serán difíciles. Lo que antes te detenía, ahora será fácil cruzarlo, porque tendrás pies de siervas y brincarás los obstáculos. Porque la altitud de Dios ha llegado a tu vida. En el verso 19 dice, temprano a la mañana siguiente la familia se levantó y una vez más fue a adorar al Señor Ana. Después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, dice, cuando Elcana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella. Esta es la parte
No es solamente orar, no es solamente creer, hay que actuar. Ella le dijo a su marido bello, venga para acá mi negrito, que esta noche es Nochebuena y mañana Navidad. Véngase conmigo y vamos a tener amores, que el Dios de los cielos me ha dado una promesa. Yo nunca, fíjese qué lindo, ¿verdad? El acto sexual es lo más bello del mundo cuando está ante los ojos de Dios. El lecho se convierte en santo cuando está ante los ojos de Dios. Fue Dios que quiso que el hombre se uniera a la mujer. Hombre y mujer, hombre y mujer, mujer y hombre. Y al unirse, concebirían la vida. Ninguna mujer con una mujer puede dar a luz. No hay manera. Falta algo. Ningún hombre tener relaciones con hombre puede dar a luz. Falta algo. ¿Qué falta? La presencia de Dios. El matrimonio, cuando es santo, hombre y mujer, pueden dar a luz. ¿Por qué? Porque Dios está en esa relación. Y dice que después que pasó eso, el Señor se acordó de ella. Y en el último verso que esta noche te leo, el 20, dice, y a su debido tiempo dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Samuel, porque dijo, yo se lo pedí al Señor. Mire quién nació, el profeta de los profetas del Antiguo Testamento, el profeta Samuel, el que ungió a David como rey de Israel, el que ungió a Saúl, el profeta de los profetas. Qué maravilloso, hermano, si hoy usted ha entendido en esta noche número 117 las cosas de Dios. Tienes que analizarte, sería bueno que esta palabra que yo te he dado, tú la vuelvas a escuchar. Si no tienes mucho sueño, vuelve y la ponla otra vez. Y si no, ponla mañana cuando vayas al trabajo, si es que estás yendo al trabajo, y repásala de nuevo. ¿Tú no te has dado cuenta que tú tienes un alma en guerra, que tú te pasas peleando con... Tú pareces un beta, tú peleas hasta contigo mismo si te ves en el espejo. ¿Tú no te has dado cuenta que tu alma está hastiada, que a ti te apesta todo? Estoy harto. Y ahora, el coronavirus, y no puedo salir. Todo. Tu alma está hastiada. O tu alma está enferma, simplemente enferma. Esta mujer tomó una decisión y se levantó. Y decidió orar, ¿dónde? En la casa de Jehová. Y no importa que alguien la humillara, que alguien la ofendiera, que alguien dijera, ella peleaba su bendición y la recibió. La que yo te envié a ti ahorita, el Dios de Israel te ha concedido lo que le has pedido. Haz que tu alma vuelva a la vida hoy. Vamos, levántate. Cuando le dijo esa promesa, ella dice, que estuvo en paz, que no estuvo más triste, se acabó el dolor, se acabó la tristeza, se acabó el luto. Mi bendición ha vuelto y Dios de mí se ha acordado. Yo voy a orar por ti esta noche. Y quiero pedirle a Dios que esa alma tuya linda, que quizás ha recibido muchos golpes, reciba hoy sanidad. La sanidad viene por el oír la palabra de Dios junto con la fe. Es una manera hermosa de empezar esta semana, la noche número 117, que llevamos unidos tú y yo, oyendo palabras. 117 noches sin parar. Dios se ha glorificado. Oro por ti. Padre celestial y Dios eterno, quiero darte gracias por la revelación tan hermosa que has hecho con nosotros. Porque a pesar de que el diablo y sus secuaces, las personas, las circunstancias o la vida enfermaron mi alma y la destrozaron de tal manera que me sentí hastiado con un alma en guerra, turbada, enferma y confundida, mi alma se convirtió y mis sentimientos fueron depurados porque te hallé a ti, mi Dios, el dador de la vida. Gracias, gracias por habernos dado un alma nueva. Señor, ahora te presento a los que no conocen tu nombre, que nos están viendo,
a los que están apartados, alejados o los que están viviendo en algún pecado. Si te arrepientes, aquí está Dios. Él viene para ti solito. Di conmigo, Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón con mi alma y con mi corazón. Entra dentro de mi alma y purifícala, sánala y límpiala. Hoy yo te acepto como mi único Salvador, mi Señor Jesús, y que mi nombre ahora sea escrito en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Qué linda esta noche de lunes. Hoy estoy softly, ¿se dio cuenta? Estoy suavecito. Me siento tan cerca de Dios. Me siento tan cerca de ti. Acércate a Dios. Búscalo de verdad. Lo que estamos viviendo es horrible y el alma se turba. Pero si vas a los pies de Jesús, recibirás su bendición. No tengas miedo. El Señor está contigo y bendecirá tu vida. Y hoy te recuerdo y te envío esta palabra de nuevo con fe. El Dios de Israel te ha concedido lo que le has pedido.